Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo más de Scarlet Nexus. Tal como dijimos en el vídeo anterior, vamos a continuar donde lo dejamos, en el lugar este misterioso en el que básicamente estábamos explorando. Y como vimos, necesitamos un total de, creo recordar que eran 6 tarjetas de acceso para entrar a descubrir qué es lo que están haciendo esas cabezas humanas que hemos están transportando los desertores, los traidores de la FSA. Y como y os recuerdo que estábamos aquí justo en el nivel 2. Y yo no sabía por dónde tirar más o menos, porque, o sea, era por aquí, creo. Creo que era por aquí. Porque son varios niveles lo que tenemos, pero tenemos que descubrir el secreto que está justo escondido aquí. Alters, ¿otra vez? Uy, ¿qué coño? A ver, esta es la número 4. Ah, vale, que es que... Esta es la número 3. La número 4, la número 3. Y ahora tenemos que ir a por... a encontrar las tarjetas, más que nada. No, aquí no hay alters. Pensé que sí, pero no. Yo pensé que aquí había alters. Estamos cerca de otra tarjeta, por lo que veo. Sí, allí. Esta es la número... A ver... Tarjeta de acceso número 2. Pero si aquí ya hemos estado, ¿no? Esta ya la tenía. Venga, termina el impulso, anda. Pero si aquí ya habíamos estado. No, aquí no. O yo me he perdido, o yo no sé dónde coño estoy. Ah. A ver, aquí ya habíamos estado, ¿no? Claro, aquí ya hemos estado. Pero no podemos bajar por aquí. Ahí abajo hay algo, pero no podemos bajar. Con lo cual, ahora que tenemos otra llave, es por aquí, pero... A ver... No. Es por aquí, pero... Aquí hay otra puerta, ¿no? ¿Había otra puerta por aquí? Sí, ¿no? Pero recordad que sí, la de abajo, la número 4. Aquí tampoco. No. La número 4. Ah, vale. Ah, vale, es por aquí. Sí, pero ¿dónde coño está la puta tarjeta, hostia? Ah, alters. ¡Coy!
Creo que me he dejado cosas atrás. No, no. Vale. Perfecto. ¿No? Hostia, Alters. ¡Hostia, como mola! Aquí. Genial. Vale, ahora parece que me he equivocado yo y teníamos que ir por abajo. Ah, mira. Genial. Campo de fuerza de nivel 1. Teníamos que ir por la parte de abajo por el camino tan largo, como siempre pasa en los juegos, que nos hacen tomar el camino largo. Vamos a ver qué hay por aquí. Ocupad vosotros de un momento. Joder, que de Alter. Joder, otro más. Uno más. Sí, más todavía. Ah. Ahí está. Bingo. ¿Alguien más? ¿Alguno más? No, no. Bueno, pues venga, vamos, chicos, a continuar. Por aquí no podemos. A ver. No, por aquí no se puede. El camino largo, Luca. A ver, ¿esta qué número es? La número 3, perfecto.
hemos encontrado la número 3. Así que volvemos arriba. Otra vez para atrás. Hemos encontrado la otra llave que nos queda. Bueno, la que nos falta, la que nos hacía falta. ¿Alter? Mierda. ¿Dónde está el Alter? ¿Si había un Alter aquí? ¿O es que era mi imaginación? Ah, no, ya decía yo que estaba ahí el hijo de puta. ¿Alguno más? ¿Esta era la número 3? No, la número 4. Abajo. Ah, no. Arriba, es verdad. Arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Es aquí? Sí, la número 3. Perfecto. Muy bien. Alters. Ahí está la número 4. Mierda. ¡Hostias! ¡Mierda! Ahí está. Mierda. Vamos, 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 vamos. ¿Más todavía? ¡Hostia! ¡El que faltaba! ¡Hostia! ¡El que faltaba! ¡Gracias!
Joder. Se acabó, me tenéis harto. Se acabó. ¡Voy! Perdonadme un momento, ahora vuelvo. Perdonadme, ya estoy de vuelta. Vamos a ver una cosa. Si tengo suficiente para... ¡Papam! No. Ah, bueno, sí. Ah, vale. Vamos a desbloquear esta. Yo creo que tenía el doble salto, ¿no? Ah, no, es verdad. Que lo desbloqueé, pero como os dije antes, no guardé la partida y no se guardaron los cambios. Entonces, pues básicamente no pudimos conseguir nada. Bien, la tarjeta número 4. Pero seguro que aparecen alters. ¿Qué os apostáis? Por si acaso voy a guardar la partida. No vaya a ser que venga Karen y me mate. Perfecto. Y ahora vamos abajo. A la puerta número 4, que estaba... aquí. ¿Esta es? No, esta está abierta, es esta. Muy bien. Vamos allá. Alters, no, la zona que estábamos buscando. Cabezas humanas por todas partes. No sé para qué coño las quieren. ¿Será que la cabeza se transforma en alter o algo así? ¿El cerebro? Seguramente sea eso lo que están buscando. ¿Qué es esto? どうした、つぐみ。顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘。これ全部。何なんだこの場所は。この建物には怪異が閉じ込められていました。 Exacto.
もしそうだとしたら、いや、そうだとしても、この工場らしきところでは脳を加工しているように見える。怪異に与えるだけなら、言いたくはないが、首ごと与えればいいのではないか。この匂い、どこから？確かに、ちょっと変な匂いするよね。ちょっと、すえたような、生臭いような。Hostia. ¡Ano amplio! No jodas que... No, 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 no. ¡Masaka! ¡Uso, daro! ¡Date, ale va! ¡Spring Seiyaku de! ¡Hostia! ¡Alter Supremo! ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Karen! ¡Lo que yo decía! ¡Karen! Lo que yo decía... Ah, no. Vaya, el otro, el eléctrico. ¡Kasane! ¡Hija de puta! ¿Qué es esto? 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 ¿Qué の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか。薬の材料として。シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待って、話を聞かせてくれ、おい。あ、いかさねかさね。まあもしか。俺を殺そうとする理由も話してくれないどころか。こんな残酷な生徒のことを隠そうとまでして。Coño, coño, coño, coño. Me estáis cansando. Coño ya, que no, hostia. Tú, ven aquí, hijo de puta. Que no, hijo de puta, que no. Venga, vamos, 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 muévete, muévete, muévete. Uno menos. Siguiente. Una menos. Kasane, hija de puta. Ven aquí. He dejado lo mejor para ti. He dejado lo mejor para ti. No, 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 no,
これでよし。¡Hostia! ¡Coño! ¡Hit me! ¡Joder! Bueno, Tsugumi, yo no te voy a ayudar si no te estás quieta, hija. No, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¡Mierda, me mató, hija de puta! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Qué hija de puta, tío! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Vamos a omitir esta escena ya. ¡Coño ya, que no, cojones! ¡Ahora! ¡Coño, coño, coño! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Venga, muévete, muévete! ¡Coño ya, que no, hijo de puta! Esta vez no, Kasane. ¡Hostia, Kasane! ¡Ah! ¡Que no, cojones! ¡Que no, hija de puta, que no! ¡Vamos, ven, 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 ven! ¡Coño ya! ¡Puta de mierda! ¡Coño!
¡Coño, que no, puta! Se acabó. Ya me tienes hasta los mismísimos cojones. Kasane, tu turno. Ahora. Muy bien, Kasane. Mi turno. A la segunda bala vencida, porque sí, porque me llamo Kai.人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それは僕はもう我慢がならない。全部話すぞ。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪異の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の大脳、一部は捕獲した怪異の脳に移植して怪異兵器化され、残りは薬品に変えて怪異の食料にしているの。本当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目があらゆるところに向いていることも、情報の管理統制をしていることもおかしい。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり薬にして流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し、一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか。家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。Lo sabía。アリスさん。ユイト。また脳に負荷が。ユイト。ユイト。Lo sabía。その能力を使った感動か。Sabía。Lo sabía。Alice es la prometida。頭痛が。ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの？その苦しみ方、尋常じゃないわ。ユイトの脳に異常が出てるの。超能力を使って脳に負担がかかると、言語障害や記憶障害が出るようになって。
もう大丈夫だ。痛みは収まった。¡Hija de puta! Otorikomi chuu no tokoro warui ga, koko wa itami wake toshite kiite kure. Hora, isoide nige nai to kaii ga kuru zo. Boku tachi mo ittan hiku zo. Kasane, sore de ii na. Eh. Yuito, nimmu wa koko made desu. Tettai shimashou. Sou da na. Isoide koko wa hanare yo. Ay, en cierto modo no son traidores, están buscando un tanto de lo mismo por el gobierno de mierda, pero bueno. Fubuki Rentachou への報告は Wataru がやってくれるって。そうか。ごめん。俺がやらなきゃいけないことなのに気分が。何言ってんの。いいんだよそんなの。みんな。ユイトの気持ちわかるもん。うん。ユイトの痛みとか、苦しみとか、完全にわかってないのかもだけど。でもきっと、私だって同じ状況なら、アンプルを飲んでたと思う。だからって、ユイトの嫌悪感をどうにかできるわけじゃないのも、わかってるんだけど。うん。大丈夫。薬は科学的な処理がされているはずですから、タンパク質やアミノ酸のサプリのようなものです。苦しいかもしれませんが、そう思って割り切った方がいい。だよな。分かってるんだけど、なかなか割り切れなくて。辛いだろうが、吐き出そうとするのだけはやめた方がいい。え？知ってたのか？アジトの外で、その、見えちゃったから、ごめんなさい。そうだよな。ごめん。もう胃の中に残ってないのは分かってたんだけど、それでも、つい。いや、なんか癖になるといけないからな。こらえてくれ。それに俺なんかより怪異にされたナオミの方がよっぽど辛いだろうと思うよ。怪異の姿になったことはもちろんだし、脳を食べなきゃいけないんだとしたら、ナオミが今どこにいてどうなっているのかはわからないけど、ナオミのことを考えたら俺はまだマシなんだ。ナオミがまだ頑張っているなら、俺も乗り越えられる。ユイトが乗り越えたなら、いつかナオミに再会できた時、ユイトがナオミを支えてあげられますね。ああ、そうだよな。俺、しっかりしなきゃな。ただ、あのアンプルのことをニューヒムカが知らずに仕入れているのか、知ってて黙認しているのかが気になる。もし、すべて知っているなら、俺は自分の国を恨んでしまいそうだ。いや、多分、ニューヒムカは何もかも知ってるんじゃないかって思う。俺がただ、それを認めたくないだけなんだ。きっと。ユイト、ごめんね。え？花火は病院とは関係ないだろ。謝るなよ。うん。でも、謝りたいし、病院のこと、ちゃんと調べて、なんとかしたいって思ってる。ユイとも花火も、辛いところですね。ルカンマ。カレンのことで苦しい立場だろう。つぐみだって見たくもないものを見せられている。皆それぞれ苦しいことがある。だが支え合っていけるはずだ。そうだろ？
みんな心配かけてごめん。あとありがとう。¿Hemos terminado la fase 6 ya? Vaya, yo creo que sí. ¿Gemma ni nani ka hanashite oku koto nakatta kke? Nante koe kakereba ii no ka wakannai kedo. Torikaku, hitori de kakaegomu no yo, Yuito. Omae no nimotsu ga omoi toki wa, ore ni mo seowasete kure yo. Sono tame no chiimu nan da kara na. Arigato. Watare. Bueno, vamos a responder los mensajes. A ver. Vale. 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 Vale, estos dos los vamos a dejar para ahora. A ver, vamos a responder este primero. Vamos a ver qué quieren estos. Vamos a empezar por aquí. Kite kurete arigato, Yuito. Gomennasai ne, Mizuhagawa de no koto. Betsu ni ayamaranakute ii tte. Otagai ryū ga atte tatakatta nda shi, soko wa uramikko nashi daro. Sou itte moraeru to arigatai wa. Hontou wa 少しでも手加減したかったのだけど、あなたが予想以上に強かったから本気で戦わざるを得なかったのよ。怪我しなかったかしら。そんなに心配いらないって。怪我はなかったし、もし怪我しても俺自分で応急処置できるしさ。まあさすがね。昔から自分の力で何でもやれるようにと思っていろいろ勉強してたから。そうなのね。そういえば、あなたは子供の頃からしっかりした子だったものね。ん？子供の頃からって、なんで京香が俺の子供の頃のことを知ってるんだ？あ、それはその、想像したのよ。きっとそうだったんでしょうねって。なんだ？急に慌てて。怪しいな。でもまあ、心配してくれてるのに変に疑うのも悪いか。Esta sabe algo。とにかく、何度も言うけど、俺は全然元気だし、自分の世話もできるから、大丈夫だよ。わかったわ。心配性でごめんなさい。あと、最後に一つだけ、約束してほしいの。トゲツには。なるべく近づかないって。トゲツ？どうして俺にそんなことを？理由は言えないけれど、あそこに行けばあなたに危険なことが起きるかもしれないの。理由もわからないのに約束はできないよ。そう、もっともね、何もできない自分が歯がゆいわ。強化が何を隠してて俺に何を伝えようとしてるのかよくわからないけどさ。でも俺のことを心配してくれてるのは理解できた。だから気遣ってくれてありがとう。ユイト、気をつけてね。ああ、今日かもな。Esta sabe algo que nos está ocultando y debemos averiguar qué es.
Vale. Vamos a hacer este. Bueno, pues comenzamos. それで戦闘補助プログラムのテストをするって話だけど。ああ、ぜひユイトに試してほしくてね。大丈夫なのか、それ。それを確かめるためにテストするんだろう。さあ、時間は有限だ。早速始めようか。では、インストールするよ。よし、インストール終了だ。ではユイト、超能力を使ってみてくれ。超能力？じゃあこのコップを浮かせ。なんだこれ、視界にノイズが。落ち着きたまえ。意識的に超能力を使わなければすぐに戻る。あ、本当だ。びっくりした。よし、成功だ。嵐、このプログラムは何なんだ？超能力を感知すると主に視覚に作用し、超能力を使う意欲を削ぐもの。名付けて強制お休みプログラムだ。なんだそれ。どうしてこんな意味のないプログラム作ったんだよ。意味ならあるさ。このプログラムを基礎に様々な条件を付与できれば、過剰な労働を抑制することも可能になる。財閥軍のように超能力が必須な職種であればなおさら効果的だ。何しろ働けないんだからね。Esta tía sigue igual. つまりこのプログラムを言い訳にして存分に休めという私なりの気遣いだよ。これ相当ヤバいプログラムじゃないか。とにかく今の君は戦うことができないんだ。つまり休暇だよ。そう、このひとときを満喫するといい。まあ確かに疲れは溜まってるし。ひとまず何か注文したらどうだい。好きなものでも食べてぼーっとするのも悪くないだろう。Como lo de la hamburguesa? そうだな。じゃあ。Madre mía. De verdad.Esta tía. ゆっくり休むか。と言っても問題は山積みだし、こんな時ナギが一緒だったらきっと。さっきからため息が多いね、ユイト。私と一緒にいるのはそんなに退屈かな。ごめん、そういうつもりじゃないんだ。でもいろいろありすぎて気が休まらなくて。こういうのってどう解消すればいいんだろう。簡単だよ。心のままに力を抜けばいい。例えばほら、こうしてこうしてぐだっとするんだ。あー、落ち着く。君もやってみたまえ。すごい格好だな。今の嵐の姿、入隊前の俺に見せてやりたいよ。それはどういう意味かな。俺が入隊する前はマスコミに出てる嵐しか知らなかったからさ。愛想が良くてハキハキしてて。あれは表向きのオン状態だからさ。今のがオフの私だよ。そういう切り替えができないまま常に気を張ってるといつかぽっきり折れてしまう。私は折れないために最大限までオフの時間を確保しようとしてるのさ。君もそうすべきだと思うがね。心配してくれてありがとう。でも俺やっぱりそういうのは。なるほど、私の押し付けだったか。これは失敬だが参考になったよ。あれ、
もしかしてプログラムがアンインストールされた？今後はもう少しマイルドなやり方で助言するとしよう。今日のところは引き下がるよ。折れないようにか。嵐のような生き方もあるんだな。だけどあのプログラムはちょっとやりすぎだよな。La verdad que sí。Madre mía, de verdad. Un momento, vamos a revisar si tenemos de nuevo algo. Sí, tenemos 4 puntos más. Y era este, ¿no? No, vamos a mejorar. El doble salto. Que esto se aplica, o sea, esto te aplica los objetos automáticamente. Oh, qué buena mejora. A ver, vamos a probarla. Vamos a probarla porque esto parece que tiene buena pinta. O eso parece. Así que lo dicho, dadme un momento. Vamos a comprobar. Sí, hay episodio de vínculo con Gemma. Episodio de vínculo con Luca, creo. Sí. Y episodio de vínculo con Tsugumi. Con lo cual, eso lo vamos a hacer al principio del siguiente vídeo. Y después continuaremos con la fase 7. Que creo que es la que vamos a empezar ahora, la fase 7. Del modo historia, para saber qué nos depara. Porque, como ya habéis visto, nos hemos enterado de que las cabezas humanas que cortan a las personas que tienen poderes, porque os recuerdo que hemos visto que esas cabezas que están en las cajas son de personas con poderes, de ahí sacan el cerebro y se lo dan de comer a los alters, y con el resto de la cabeza hacen esas ampollas misteriosas que supongo que controlan de alguna forma el poder de los alters, amplificándolos, o incluso a las personas con poderes, ya habéis visto que amplifica sus poderes y los cura, en este caso, como lo que le pasa a Yuito, que no sé exactamente qué es lo que le pasa, pero creo que tengo una ligera idea del por qué. Aunque lo que os iba a decir antes, porque no me han dejado, Alice, la que nombran antes de que a Yuito le pase eso otra vez en el cerebro, se ve que es la prometida o la mujer, la esposa o la conocida, la hermana, o bueno, hermana no, amiga o yo qué sé, de Karen, ¿vale? Que se supone que es la que, bajo mi punto de vista, bajo mi, lo que yo creo que es mi teoría, esa tal Alice es la que salvó a Yuito de pequeño del ataque del alter, cuando vimos que a Yuito de pequeño lo atacó un alter, y dijimos que lo salvó una persona que se parecía a Kasane. Y cuando ya visteis en el vídeo, en ese vídeo que tocaba, ahora mismo no sé qué vídeo es, porque ya son varios los que tengo en el canal de este juego, pero en su respectivo vídeo, Kasane nos dijo que ella no nos conocía de nada, es decir, que no conocía a Yuito de nada, con lo cual nos da a entender que en cierto modo Alice y Kasane se parecen bastante, con lo que creo que en este caso puede ser que la teoría loca es que Alice sea la madre de Kasane, por eso se parecen tanto, pero no lo vamos a saber hasta que no avancemos en la historia. Y también os voy a decir que es verdad que básicamente yo voy a hacer solamente la historia de Yuito, porque de momento es la única que me va a dar tiempo, pero vosotros, si tenéis el juego completo, podéis jugar la historia de Kasane para averiguar la verdad. Yo lo digo porque es que básicamente este juego lo estoy jugando con el Game Pass, ¿vale?
y tengo un tiempo limitado que me quedan como máximo, creo que es una semana y media, me queda de Game Pass, con lo cual en esa semana y media tengo que terminar el juego sí o sí, o sea, tengo que terminar el juego por completo, la parte de la historia de Yuito, y cuando vuelva a tener disponible el Game Pass en un par de meses, posiblemente uno o dos de descanso, para volver a tener el Game Pass, volveré a subir este juego, pero con la parte de Kasane, ¿vale? Así que lo dicho, chicos, sin más, vamos a ir a primero, antes de terminar, vamos a ir a la tienda. Y vamos a comprar. Que ahora sabemos, que ahora me he dado cuenta, antes no me dejaba, no sé por qué. Pero vamos a vender todo lo que podamos. Vale, perfecto, ya hemos seleccionado todos y los vamos a vender de una. Entonces... ¡Anda! Una nueva espada, genial. A ver, vamos a comprarla. Hay nuevas armas para los personajes, que yo creo sí. Antorcha Prometeo número 4. Vamos a comprar el arma. No. Esperad, vamos a ver si hay más. Guanteletes de adamantio. Adamantino número. Y ya se ve que vamos a poder comprar campo de fuerza de nivel 4. Lo vamos a comprar. Mejora de poder de nivel 4. Todo de nivel 4. Estos son... eran mejoras así, microchips de mejora. Campo de emergencia. Complemento que aumenta la capacidad de ejecutar una finta. No, este sí lo voy a comprar. Super recuperación del SAS. Vale. Aquí hemos visto que hay algo nuevo como alas. Esta la voy a comprar por si acaso. Ala con pluma. Aquí está, ¿veis? Cola emplumada, vamos a ver por curiosidad, la verdad. Me da curiosidad. Así que vamos a recibir, aceptar. Ya hemos aceptado todos los paquetes extras del juego. Así que nada. Con lo cual vamos a ir aquí. Antes de guardar la partida voy a cambiarme las armas. Equipo, aquí. Vale. Mi ojo Mura Masa. ¿Esta es la nueva? No. ¡Hostias! Sí, efectivamente, esta es la nueva. A ver, aquí. Máscara de Inari, no. ¿Esto qué es? Protector cardíaco, no. Ah, vale. Qué bueno. Hostia, qué bueno. Parece un halcón. ¡Hala! Esta sí me la voy a equipar. Está chula, la verdad. Mira el pollito. Pues mira, me voy a poner las alas y las grebas de plumas. Vale. Perfecto. ¿Algo más por aquí? Que yo sepa, no me voy a poner nada más. Dispositivo con orejitas. ¡Qué mono! ¡Qué bien! Siguiente. No, a estos no les voy a poner nada. Y a esta, la Antorcha Prometeo número 4. Mejora de salud número 4. ¡Ay, es verdad! Mejora de salud. Ah, no. Mejora de pod. Aquí le vamos a poner la mejora de salud número. Ah, mierda, no puedo. ¡Ah! Mejora de poder número 4. Complemento defensivo de emergencia. Otorga. No, mejora de salud número 4.
No está, ¿no? Pero ¿por qué no puedo? Bueno, pues nada. Campo de fuerza de nivel 4. Y la pistola esta, la dorada. Vale. Guantes de adamantino número 4. Y campo de fuerza, mejora de poder. Campo de fuerza número 4. Aquí le vamos a poner mejora de salud número 4. No puedo, no sé por qué. Pero le vamos a dejar esto. Y aquí vamos a ponerle esta. Así que lo vamos a dejar aquí. Aquí tenemos... Ah, no, ya hemos usado el de eso. Con lo cual, esto ya está. Gracias, Tsukumi. Pero bueno, el caso. Vamos a guardar la partida y lo vamos a dejar aquí en este vídeo de hoy. Y lo dicho, en el siguiente vídeo haremos primero los episodios de vínculo porque van a ser los más rapiditos de hacer. Y después haremos lo que viene siendo el principio de la fase 7 del modo historia. O si no, imagino que será el final de la fase 6 y el comienzo de la 7. Todo puede ser, así que lo averiguaremos en el próximo vídeo. Con lo cual lo vamos a dejar aquí. Y lo dicho, chicos, nos vemos en el próximo vídeo de Scarlet Nexus. ¡Hasta luego!